Para mí no puede ser el éxito el ganar un partido de fútbol. Yo creo que para mí el éxito está primero el éxito como persona y después el éxito en la parte rendimiento profesional. El éxito como persona es saber tomar el camino en la vida que uno cree que es el mejor para uno mismo para ser feliz. Para mí fue una decisión muy importante tomarla en su momento. Tenía que dejar la carrera de ingeniería y irme a tratar de ser un técnico exitoso, no en Chile, en el mundo. Yo creo que en Chile, bueno, ha sido muy poco los técnicos que han podido salir. Entonces el objetivo era muy alto y la posibilidad quizás era muy baja. Pero si no lo hubiera intentado, creo que yo no habría sido una persona exitosa en mi vida. Después de eso, cuando uno define lo que ha hecho en una carrera, podrá decir si fue mejor o fue peor. Pero si uno tuvo la personalidad, uno tuvo la capacidad de tomar una idea para hacerla un medio de vida, yo creo que en esa partida uno partió siendo exitoso. Yo creo que una persona frustrada, una persona amargada, fue la que no se atrevió por distintos motivos a hacerlo y hizo una actividad que no fue feliz durante toda su vida. Si a mí me preguntan en mi carrera si cuando partí me imaginaba llegar hasta donde llegué, era mi exigencia, pero a lo mejor logré mucho más de lo que yo pude, de lo que me imaginaba en ese momento. Entonces, si me pregunto la parte personal, soy exitoso en el sentido de que hice lo que quise en mi vida y que en segundo lugar mi trabajo profesional me permitió llegar a un nivel, a nivel mundial, de trabajar en muchos países, en muchos equipos y haber podido dirigir en el país que yo he querido. Entonces son dos éxitos distintos. Si posteriormente a eso uno evalúa una carrera, a lo mejor no fue tan brillante, sigue siendo una persona exitosa. No siempre hay que ser el mejor del mundo ni estar en la elite para ser feliz, para tener una profesión de que uno es capaz de realizarla, es capaz de ganarse la vida y poder especialmente triunfar en lo que uno quiso y no en lo que le impusieron.